momentos muy desagradables. Yo llegaba del trabajo, cuando llego al cuarto, la niña dormía y dormía y dormía y tenía flemas en los labios, en la boca. Salí con ella para el hospital y allí me dicen que todo parece indicar que tomó pastillas por, bueno, como yo vi las pastillas en un sobrecito de pastillas allí en la coquetica que tiene al lado, pero bueno, al llegar al hospital todo parece indicar que era eso. Me la dejan unos días en el pediátrico, después me la trasladan para acá. Cuando me la trasladan para acá, los médicos del servicio, a la entrevista que teníamos diario, me hacen saber que todo parece indicar que fue al pelearse con el noviecito, su primer novio. Parece que no quisieron tener más una relación y ella no lo aceptó de esa manera. Muchas veces existe la tendencia a confundir el suicidio con el intento suicida, con la conducta suicida. La conducta suicida, que es lo que engloba todo, viene siendo ese acto humano de acabar con la propia existencia, o sea, de autolesionarse las personas. Que esta conducta suicida es la que trae implícito, bueno, el intento suicida, que es el que más se conoce, sobre todo en estas etapas infanto-juveniles, pero pasa por varios estadios. Y el último estadio vendría siendo el suicidio, que es cuando ya se produce la muerte de la persona a causa de esta conducta que asumió. Según la Organización Panamericana de la Salud, los suicidios e intentos suicidas han ascendido de forma indiscriminada en los últimos años a nivel mundial. Diversos estudios consideran que aproximadamente 1 millón de personas se quitan la vida, lo que representa estadísticamente una muerte por minuto. Se conoce además que por cada suicidio que ocurre, existen de 10 a 20 más intentos frustrados. En los adolescentes, entre los factores de riesgo, bueno, la edad, que es el primer factor de riesgo, porque la adolescencia todos sabemos que es una etapa de muchos cambios, que eso hace que los adolescentes sean un poco más susceptibles o propensos a asumir este tipo de conductas, porque son impulsivos, porque tienen tendencia a tener baja tolerancia a las frustraciones, e incluso cierto grado de hiperreactividad a determinados estímulos que los hacen más propensos a asumir estas conductas. Pero también esto es una etapa donde las relaciones grupales, o sea, el establecer adecuadas relaciones con el grupo, el ser aceptados con el grupo, es bien importante para ellos, de ahí que esto también se pueda constituir cuando el grupo no logra aceptar bien al adolescente o no lo maneja adecuadamente, constituir un factor de riesgo. La familia, que en estas etapas infanto-juveniles siempre constituye un eslabón bien importante, cuando existe una familia disfuncional, donde hay conflicto entre los miembros de la familia, por supuesto que viene siendo un factor de riesgo. E incluso cuando existe antecedentes en la familia de que el niño o el adolescente ha vivenciado que se han asumido conductas suicidas dentro del núcleo familiar, a veces por imitación después vienen y asumen este tipo de conductas. Nosotros lo primero que tenemos que hacer como adultos es ser empáticos, quiere decir ponernos en el lugar de ellos, porque lo primero es entenderlos. Para ellos cosas simples se pueden convertir en grandes problemas, como por ejemplo las dificultades en el grupo, las rupturas de pareja, cuando reciben por parte de los padres regaños que para ellos creen que son injustos o exagerados, cuando a veces incluso son víctimas de bullying en la escuela, se ríen de ellos, le dicen cosas, o que tengan un fracaso en cualquier otra esfera de la vida. Eso de forma general pues los desestabiliza emocionalmente, y repito, porque son características propias que tiene la adolescencia. Por eso los padres, los maestros, debemos conocer mucho cuáles son las características de la adolescencia propiamente dicha. Mi niña siempre en la casa no dio ninguna alerta, porque siempre fue cariñosa, ¿ves? Después lo que pasa es que al ya llegar a la adolescencia, donde se reunía con sus compañeros, donde conoció a su noviecito, bueno, ya su primer novio, y ya ahí fue cambiando el comportamiento a nosotros los padres, ¿ves? A pesar de que nos hacían caso de la, ¿cómo decirte?
de las conversaciones como madre que tenía con ella, siempre le estaba buscando la oportunidad de cómo verse con su noviecito, de cómo no asumir algunas de las cosas que y consejos que uno le fue dando. Entre los cambios que siempre le decimos a las familias que deben estar bien alertas para identificar, están buenos el hecho de que el adolescente comienza a preocuparse excesivamente por la muerte, o sea, comienza a hablar acerca del tema de la muerte y lo que representa la muerte. Muchas veces cuando comienzan a regalar objetos personales a personas que son importantes para ellos, eso nos puede alertar de que está sucediendo algo en este adolescente. Pero los cambios en el comportamiento, a veces, por ejemplo, los propios profesores de la escuela nos dicen es que ha bajado el rendimiento escolar o tiene muchos problemas en las relaciones interpersonales con los compañeros del aula. Eso nos habla a favor de que hay un problema que puede o no estarle causando dificultades a este adolescente. También cuando aparecen determinadas conductas, manifestaciones ya sean de tinte depresivo, tiende a aislarse el adolescente, o sea que todo eso es un conjunto de conductas que nos habla a favor de que está ocurriendo algo y entonces ahí las familias tienen que estar alerta de precisar o no si puede existir un riesgo suicida o no. Para atravesar fue la recuperación, pero difícil fue al encontrarla de la manera en que la encontramos cuando hizo el intento suicida. La recuperación fue, no es llamarla difícil, sino una recuperación de que nosotros aceptáramos que la niña nos había hecho de esto de alguna manera y que pensamos que era quien estábamos fallando, éramos nosotros. A las entrevistas con los médicos, que tenemos mucho que agradecerles, nos fueron dando siempre las recomendaciones de cómo ir enfrentando la situación con la niña. La niña se fue recuperando, hoy es una niña que hace como tres años que hizo este intento suicida y ha sido una niña que ha ido enfrentando los obstáculos que se le han presentado más adelante después de esto. Pero siempre uno tiene el miedo y como digo yo, y siempre va a ser difícil para uno porque uno tiene miedo. El tratamiento para la conducta suicida va a depender, bueno, de la evaluación que nosotros le realicemos al paciente, si existen alteraciones en la esfera psicológica o no en este adolescente que asumió esa conducta, y ahí se determina si necesita tratamiento psicoterapéutico o en algunos casos necesita tratamiento psicofarmacológico. Posteriormente, aquellos son egresados, en el país existe el Programa Nacional de Atención a la Conducta Suicida. O sea que todos los adolescentes que cometen una conducta suicida entran dentro de este programa, de ahí que lleven seguimiento en todas las áreas de salud, como mínimo durante un año completo. Yo pienso que una de las cosas que uno como padre debe tener pendiente y estar ocupado, además de estar ocupado, preocupado, es qué está haciendo nuestros niños, con quién andan nuestros hijos, qué llevan en sus bolsos, porque yo nunca pensé que mi hija fuera a tener pastillas de ese tipo en la casa, porque en la casa no las había. ¿Ve? Y entonces creo que no, que además de eso es conversar mucho con los muchachos. A veces yo después de esto tuve la mala experiencia que me dio el aquello de que tenía que estar más pendiente de la niña, pero además de pendiente de la niña, tenerle más confianza a la niña. Ir conversando con la niña para ver cuál es el camino por el cual ella va. Y está transitando, y cuando la veo triste, llegar y conversar, porque estás triste. A veces nos dedicamos tanto al trabajo que nos olvidamos por qué la niña no comió. No es porque no tenía hambre o es porque está transitando por algún problema. ¿Por qué la niña no tiene deseos de levantarse en su horario normal cuando ella está adaptada a salir en este horario, no sé, a conversar con las amiguitas? Y estas cosas no son cosas que nos van alertando a nosotros que algo está pasando en el comportamiento de nuestros hijos. Siempre lo que sugerimos es no minimizar, o sea, no decir de que lo está haciendo porque o quiere llamar la atención o porque quiere tener una ganancia secundaria. Puede ser que sí, que así realmente sea, pero no podemos solamente quedarnos con eso.
buscar ayuda especializada, que, repito, puede ser aquí en el servicio o a través de la red del servicio, o sea, de los servicios de salud mental que están distribuidos en todos los policlínicos y áreas de salud, que con todos, en todos existe un psiquiatra infantil. Y ahí le pueden orientar y ayudar y ver qué es lo que está sucediendo en ese momento.